Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro resaltador número 13. Es número de mala suerte el 13, ¿o no? Bueno, si pasa algo, ya saben, le echamos la culpa al número. Hoy tenemos mucho material para compartir. Les adelantamos que la marcha federal va a ser uno de nuestros resaltados. ¿Y qué resaltado, eh? Pero para comenzar, queremos compartir con ustedes una síntesis con las principales noticias de esta semana. Que no queden en el olvido, porque las cosas van quedando en el olvido. Me gustaría que participen otras familias que yo no conozco por ahí. Dando charlas, interactuando con los pichiqueché, pichisomó, huentrú acá del lugar, que en el proceso de reivindicación que estamos llevando adelante y mostrando lo que son... lo que es nuestra cultura, la cultura mapuche y algún por ahí también algunos ejes de pueblo originario. Así que muy contentos de ver tantos huentrú, tantos adolescentes y adolescentes comprometidos también y con el respeto que se hizo todo este marco, ¿no? Así que muy contento personalmente. La Asociación de Colectividades, a la cual represento, como todos los años, organiza la gran fiesta de los inmigrantes. El día 3 de septiembre organizamos el acto protocolar que se va a realizar aquí en el Centro Cultural, en la Sala Mayor, donde se presentarán las colectividades que conforman la asociación de nuestra ciudad. Desde que asumimos hemos hecho un eje de gestión de los espacios verdes y no estamos dispuestos a perderlo para construir un edificio, sea o no sea casino. Porque además nosotros tuvimos una reunión con el Colegio de Arquitectos donde ellos nos hicieron un informe técnico sobre las dificultades que esto va a ocasionar un edificio de este tipo se construye en ese lugar. En cuanto a los servicios, que ya están un poco colapsados, estacionamiento, la densidad, la circulación, el tránsito, sumado esto a el cono de sombra que este edificio proyectaría sobre la Plaza de los Inmigrantes que está enfrente, donde si ustedes pasan un fin de semana van a ver como es una de recreación familiar, donde hay muchísima gente y nosotros no queremos perder este espacio para la construcción de este edificio. Estar en la cultura es generar comunidad y esa es nuestra meta. El miércoles 24 me llaman de Recursos Humanos para darme una notificación, como me parecía extraño. Me asesoro con mis compañeros gremiales, dado que soy delegada gremial, y llegamos a delegación y me avisan de que se me había dado el cese de mi beca. 3 años vengo cumpliendo función yo en el CAINA Niños. Se inició el lunes el jury de enjuiciamiento para el suspendido juez camarista Juan Bernardi. Hoy jueves se realiza la última audiencia antes de que el Consejo de la Magistratura tome una decisión al respecto. Se lo está juzgando por faltas graves a su conducta. Vamos a compartir lo que dijo hoy el juez suspendido en su defensa. No la conocía, no sabía quién era. Nunca más las vi. Yo no sé qué se tomó. Yo tomé bien. Y después creo que dejé a alguien, al pibe, en otro lugar y después a Julio lo llevé hasta la casa. Y ahí terminó el asado. Y ahí terminaron las paradas. Terminaron las consecuencias inmediatas del asado. Las consecuencias inmediatas son que esté declarando ahí acá. Está muy mal la compañera por esto, ¿no? No solamente de la pérdida de su trabajo, sino de que estaba un paso ya de poder pasar, ¿no es cierto?, a contrato. Tratamos de generar un espacio en estos 2 días, ayer y hoy, de todo lo que de la oferta educativa que tiene la comarca de Viedma y Patagones. Una semana muy intensa, tal como lo muestra nuestro resumen informativo, pero sin dudas uno de los momentos de mayor intensidad se vivió en la comarca cuando pasó por aquí una de las columnas de la marcha federal. Miles de trabajadoras y trabajadores, referentes sindicales, de organizaciones sociales y políticas que partieron desde Trelew, pasaron por las calles de Viedma y Patagones y siguieron rumbo a Plaza de Mayo para participar de esa marcha federal.
conscientes de la necesidad de sumar todas las voluntades para defender los derechos e impulsar las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo, hemos constituido el espacio de unidad Articulación Popular para convocar a esta marcha federal que hoy, 31 de agosto, pasa por la comarca Patagones-Viedma. Esta gran movilización, que recoge el legado de aquella otra marcha federal de 1994, expresa la voluntad de unidad en la acción de las más diversas y legítimas manifestaciones de la resistencia contra la restauración neoliberal que representa el macrismo. En 9 meses, el gobierno de Mauricio Macri dejó en la calle más de 190.000 trabajadoras y trabajadores, aplicó un brutal tarifazo en los servicios públicos esenciales, generó 5 millones de nuevos pobres, liberó las importaciones estrangulando a las pequeñas y medianas empresas volcadas al mercado interno de consumo, devaluó la moneda, restándole poder adquisitivo al salario e incentivando la inflación, provocó una formidable transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, particularmente los vinculados con las finanzas y las grandes multinacionales. Se sometió a las exigencias de los fondos buitres, renunció a defender la soberanía nacional en todas las causas que la comprometen y ha pedido perdón por ello a empresas y potencias extranjeras. Estoy en contra de este modelo instaurado a partir del 10 de diciembre y estoy a favor del modelo de inclusión popular y democrático. Ves que se van desarmando proyectos que venían creciendo con mucha inclusión. Está tocando desde las políticas públicas el recorte presupuestario, que hayan despidos, que no se le dé la importancia a la educación que se le tendría que dar. El momento amerita el que estemos unidos, más que nunca. El que vayamos dejando de lado nuestros intereses particulares, nuestros intereses de grupo, y que realmente pensemos en los intereses de la gente, en los intereses del pueblo, en los intereses de la gente más marginal, en los intereses de los pobres. Fíjense que las políticas neoliberales, uno de los grandes, de las grandes fallas que tienen para mí, como creyente, como cristiano, como sacerdote, es que no ponen el acento en la persona humana. La persona no les importa, no les interesa. Lo único que buscan es lo económico. Lo único que quieren es la especulación. Lo único que buscan es el enriquecimiento de los grupos de poder económico. Muchos jóvenes se están encontrando con un gran paredón. Y paredón que tenemos que destruir entre todos nosotros. Y eso se hace desde ese estar unido, pero desde ese ir también creciendo en una conciencia comunitaria. Y no seamos miopes. No nos quedemos solamente en una visión o en una mirada sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Está también ocurriendo en muchos lugares de nuestro mundo y especialmente en nuestra Latinoamérica. Esa Latinoamérica apetecible, ese pastel para muchos grupos de poder económico del norte, que miran a Latinoamérica no pensando en mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que miran a Latinoamérica para sacarle el jugo, para llevarse todo lo que puedan. Tenemos que unirnos de verdad, tenemos que dejar los intereses de lado para luchar, no solamente por una Argentina independiente, libre, inclusiva, con más trabajo, sino también por una Latinoamérica distinta, una Latinoamérica con futuro y una Latinoamérica donde haya pan, trabajo, tierra para todos. Yo pienso que el momento amerita esta lucha y así se lo he dicho a mucha gente. Unámonos porque si no nos unimos nos van a comer. Para el siguiente resaltado volvemos a la Plaza San Martín, a una actividad que fue mucho más íntima, pero también muy intensa. Familiares de personas que fueron asesinadas o que permanecen desaparecidas se juntaron, se reunieron para encender una luz, tener viva la memoria, seguir exigiendo justicia y darse fuerza y apoyo mutuamente. Thank you.
Bueno, Juan Carlos Lamas es el nombre de mi papá. El 16 de marzo dos personas lo golpearon y terminó herido de bala en la cabeza. Y 11 días después murió en la terapia intensiva del Hospital Sati con un daño irreversible. Y bueno, el único imputado en la causa está detenido actualmente. Estamos esperando justicia. Es lo único que pedimos. Y que estas cosas no sucedan más. Es lo que pedimos todos, ¿no? Y Dios quiera que así sea. José era una gran persona, un compañero con su madre, con su padre. Era un pibe que no se merecía esto. Yo como tía, ¿qué te puedo decir? Era una gran persona, no te puedo decir más nada. Todos tenemos dolores diferentes y muy fuertes. Creo que todo el que ha pasado por la pérdida de un ser querido lo entiende y es algo que uno no olvida, que vivís a diario con ese dolor y tenés que aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Bueno, recordando a Karen y también recordando a todos, ¿no? Todos los asesinados que hubieron en Río Negro. Para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Mirá, nosotros prendimos la vela para que nadie se olvide de José Luis, ni de José Luis ni de tantos casos más. Por eso estamos queriendo que se vayan uniendo todos los casos para que nadie se olvide. Porque yo no sé si va a tener algún resultado. Si bien el antropólogo pudo saber la fecha de su muerte, ¿qué podemos esperar? Sí, mi hijo fue atropellado por un camión en el Loteo Silva. Y bueno, todavía estamos esperando justicia y ya van 7 meses y todavía no sabemos nada. Es bueno que nos juntemos entre familiares de víctimas y que nos demos apoyo unos a otros, porque nos falta es un apoyo, porque es muy difícil, es muy duro llevar todo este proceso. Tenés que luchar con el tema de la justicia, que tenés que estar y no tenés que caer. Cada uno, o por lo menos el grupo de familia, intentó prender la vela de su ser querido, así que bueno, como que se juntaron entre varios y bueno, era poder encender esa vela. Entonces la idea cuál es, de darle luz a esta oscuridad. Y quizás con tantas velas se pueda de alguna manera alumbrar un camino y poder en algún momento saber esta verdad que estamos buscando y poder llegar a través de esta verdad, poder llegar a la justicia que tanto estamos anhelando y buscando. Bueno, vamos a pasar ahora al último tema que queremos resaltar. El Casino del Río tiene intenciones de instalarse en la costanera de Viedma, comprando parte del terreno del Club Sol de Mayo. El proyecto se hizo público, desató varias opiniones, ya se han fijado algunas posturas y en este programa queremos hablar de eso. Para ello la hemos invitado a Mariana Regui, concejala. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Meira. Bueno, Mariana, queremos primero saber por qué desde el socialismo y vos como concejala promueven esto de que opinemos, debatamos y expresemos posturas con respecto a este tema, que otra de las posturas es que es algo que se tiene que dirimir entre privados. Bueno, en principio tiene que ver con que desde el socialismo promovemos la participación ciudadana en muchos aspectos y en distintos proyectos nos parece fundamental. En este en particular, con mucha más razón, porque la instalación de un casino o la relocalización de un casino modifica la vida de las personas concretamente, la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Viedma. Y en este caso en particular hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una tiene que ver con el casino en sí y el hecho puntual de la relocalización abrió otra vez la discusión y el debate para pensar una ciudad con casinos o una ciudad sin casinos. Es un debate que estamos intentando instalar. Pero también el lugar donde se quiere relocalizar
también generó otro aspecto de la cuestión que tiene que ver con reemplazar un aspecto deportivo y recortar un espacio físico que tenía un club, el Club Sol de Mayo, y reemplazarlo por una actividad que tiene que ver con los juegos de azar. Esas dos cuestiones nos parece importante que la ciudadanía las tenga presente y que opinen al respecto, porque tiene que ver con la calidad de vida de las personas, sobre todo de los vecinos y vecinas del lugar, de todas las familias que participan activamente del Club Sol de Mayo y por supuesto también de todos los viedmenses y todas las viedmenses que pasamos por ahí o que tenemos un familiar que juega, un familiar que se enferma, que termina generando un montón de cuestiones internamente en la familia. Así que bueno, esos son los motivos principales por los que entendemos la sociedad nos tiene que decir qué les parece, qué no les parece e involucrarse activamente con esta cuestión. La semana pasada convocaron una primera reunión que fue en el Consejo Deliberante. En nuestro resumen informativo veíamos que uno de los que participaron fueron integrantes de la Junta Vecinal del barrio donde está el Club Sol de Mayo. ¿Qué otros sectores participaron y qué posiciones se escucharon? Bueno, había representantes de la Cámara de Comercio de la ciudad que son una institución impulsora de la no habilitación de casinos en el ejido de Viedma. Nosotros a partir de esta discusión obviamente empezamos a investigar. Una trata desde su lugar opinar con la mayor responsabilidad posible, por lo tanto investigamos, leímos y hay un proyecto presentado en el 2009 también para no habilitar casinos en el ejido de Viedma, que lo impulsa la Cámara de Comercios con argumentos similares a los que manifestaron en la reunión, que tienen que ver con que derribar algunos mitos, por ejemplo, el mito de que el casino genera turismo. Ajá. Es un mito y gente que viene trabajando hace años en el ámbito del turismo demuestra que las ciudades que tienen casinos no son más productivas ni ha habido un crecimiento en el turismo que se refleje producto de la instalación del casino. Todo lo contrario, a nivel mundial y un poco en el país se está empezando a repetir, las ciudades que han tenido casinos los están cerrando. Bueno, después, respecto de los sectores que me preguntabas, también se acercaron militantes del Foro por una Vida Digna, que es un espacio que se viene manifestando en la ciudad ante distintas temáticas, ahora lo hace con el casino y acompaña en estas reuniones. Se acercaron otras personas por ahí más preocupadas, que también es válido, ¿no? Preocupadas por esto que decíamos recién, el lugar específico donde se pretende instalar, un papá de chicos que van a rugby en el Club Sol de Mayo, algunas vecinas del barrio Don Bosco hablaron un poco de la estructura, de lo que tiene que ver un arquitecto también aportó en relación al código urbano, a determinadas cuestiones que es necesario tener en cuenta cuando se piensan estos proyectos. Así que bueno, hubo como sectores y argumentos variados. Bueno, nosotros fuimos a ver qué opinan desde la comisión directiva del club. Hablamos con su presidente. ¿Querés escuchar lo que nos dijo? Dale. La propuesta es, digamos, comprar parte del predio, que sería una hectárea y un cuarto, lo que abarcaría hasta lo que es la pileta hoy actual. Digamos, y nosotros, imaginando un valor de ese terreno, hemos pedido una serie de obras, que por ahí no sé si ustedes la saben, pero obras importantes como un estadio de fútbol, digamos, prácticamente nuevo, con tribunas, plateas, refacción del gimnasio actual, cancha paleta, un albergue nuevo, quedaría un restaurante, quedaría un Zoom para 60-70 personas, una cancha sintética de fútbol 11, la readecuación de la cancha de rugby, que por ahí gente dice que se pierde el rugby se readecúa con las mismas dimensiones de cancha, y con el quincho, que tanto dice que se tienen miedo de perder, el quincho también queda todo a nuevo. Se sumarían unos vestuarios en principio en lo que es tenis, y también la otra obra grande que sería una pileta climatizada cubierta que también quedaría en el club. Esperemos que haya un excedente para nosotros también poder seguir expandiéndonos. O sea, nosotros queremos que haya un excedente para poder comprar alguna tierra donde hoy se están desarrollando los clubes, que es Camino al Cóndor. Si el socio decide que puede vender, ¿sí?, hagan lo que quieran hacer, y a nosotros nos conviene el negocio, es lo mismo que cuando vos vendés un auto, vas a comprar un terreno o vendés tu terreno. Cuando tenemos necesidad, que tenemos que pagar el servicio, que tenemos que cortar el pasto, que hay que de una vez por todas poner a la gente en regla, la que trabaja dentro, ¿a quién le pido?
El ciudadano común que pasa, a veces colabora, otros no. Ya está avalado por comisión, ¿sí? En la negociación. La palabra final está en la asamblea. Bueno, esa es la postura que se tiene, ¿no?, desde la comisión directiva del club. Que bueno, ellos lo ven desde una posibilidad de realizar obras para el Club Sol de Mayo. Y también hay una realidad, ¿no?, de que los clubes por ahí, digamos, subsisten sin demasiado apoyo del Estado, ¿o no? Sí, es cierto, nosotros no desconocemos claramente esa posición. Lo que pasa es que bueno, también nos metemos en un tema que es complejo en sí mismo y que habría que debatir y profundizar, que tiene que ver con cómo apoyamos o qué lugar le damos dentro del presupuesto y dentro de las políticas estatales al deporte. Porque el Estado no acompañe el club, no puede ser igual a vender los terrenos a cualquier costo e instalar cualquier cosa. Y además, otra cosa que a mí me preocupa y que me gustaría señalar respecto de las promesas de alguna manera que hacen en relación a todo lo que van a mejorar desde la empresa del casino, digo, ¿no? A la persona que hoy ocupa el lugar de presidente de la comisión no lo conozco, no puedo decir si confío o desconfío, pero a la empresa tenemos antecedentes y son antecedentes claros y eso tiene que ponerse sobre la mesa. La empresa Crown Casino es la misma que tiene los casinos en Las Grutas y en Bariloche, en las distintas localidades de la provincia. En Las Grutas hace muchos años que tuvo el mismo proyecto que hoy están difundiendo como lo positivo que tendría esta inversión, que tiene que ver con un gran hotel y una gran sala de conferencias que vendría a ser fundamental para la ciudad de Viedma, aparentemente, y nunca lo construyó. Nunca lo construyó y no hubo forma de exigirle que cumpla con eso. Acá mismo tiene el compromiso de hacerse cargo de la placita, de la pequeña placita que está enfrente, y sabemos que ni siquiera puede cumplir con ese requisito. Entonces, estos antecedentes hacen que la credibilidad de la empresa, la verdad es que está en juego, porque si solo desde el papel está o desde la palabra está prometiendo que va a hacer un montón de cosas y ni siquiera pudo cumplir con un mínimo proyecto de un hotel, digo, va a ser el hotel, la sala de conferencias, la super piscina climatizada, no sé, a mí me hace un poco de ruido y la verdad es que es una empresa que me parece que ha perdido credibilidad. Entiendo la complejidad del club, por supuesto. Claro. Habrá que evaluar también esos terrenos, el lugar en donde están, tampoco se puede hacer cualquier cosa. Hoy se acercó una arquitecta que es además vecina del barrio Don Bosco, se acercó a la oficina a conversar con nosotros y una de las cosas que nos decía es que esa franja de terrenos es UP, que quiere decir uso público. Dentro del Código Urbano está tipificado de esa manera. Y en uso público no se puede hacer cualquier cosa. Se puede agarrar un poco de los pelos porque dice servicios al turismo, claro. Pero como decía hoy, está comprobado que esto no genera turismo y hay otros requisitos para el uso público como de esparcimiento, de recreación. Entonces cualquier cosa que vos instales ahí no debería ir en detrimento de los usos que están pensados para ese espacio, ¿no? Uh-huh. Bueno, una opinión que me parece que es fundamental es la del gobierno municipal. Si bien ellos, digamos, ahí ya en este programa compartimos la opinión que dieron en conferencia de prensa a través de uno de sus secretarios con respecto a que esto debía dirimirse entre privados, consultamos también al intendente para que fije un poco su postura. Así que vamos a escuchar. ¿El intendente considera que un casino es una oferta turística para Viedma? El casino no, porque el proyecto justamente... Creo que lo que está pasando es simplificándose la historia con dos cuestiones, que es solamente el casino y solamente la ludopatía. La necesidad de que los clubes necesitan vender tierras, de hecho Villa Congreso está en el mismo camino, está vendiendo también o está haciendo el proceso para la venta. Hay que pensar un poquito en todo, ¿no? Pero bueno, se verá, ¿no? Yo no tengo apuro hasta que no me presenten los papeles y no haya la asamblea que tiene que tener el club. Yo no pienso avanzar porque, lógicamente, los dueños de ese lugar son los socios del club. Ayer conversábamos con el presidente de la Junta Vecinal del barrio y él desconfiaba de la posibilidad de que el casino desarrolle lo que dice que va a desarrollar a partir de experiencias como ha ocurrido en Las Grutas y en el propio Balneario El Cóndor. Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que tomar las medidas. Sí, yo eso lo hablé con la comisión directiva del club, hay que tomar las medidas que garanticen que estos procesos se cumplan. La concejala Regui ha presentado un proyecto para modificar el Código Urbano y que no se habilite o se prohíba en realidad la instalación de casinos en el ejido de Viedma, salvo en el Cóndor. No lo vi, la verdad que no lo vi.
¿Qué significa el aporte que da el casino en cuanto al pago de tasas, impuestos y demás para el municipio, para las arcas del municipio? Es importante, pero yo la verdad que es importante porque lo grabamos de esa manera y debe estar cerca del millón y medio de pesos. ¿Con el medio mensual? No, anual, anual. Esto lo que hace es financiar Casa Viedma y financia parte de las becas. Un importe es uno de los mayores contribuyentes de la ciudad. ¿Habías hablado con el intendente sobre el tema o con alguien del Ejecutivo? Sí, tuvimos dos reuniones con el Ejecutivo, no puntualmente con el intendente, para aclarar un poquito la situación respecto de si conocen o no. No hay un proyecto formalmente presentado. Sí, yo conversé con todos los concejales y las concejalas, mis compañeros de trabajo, dentro de los cuales están dos concejalas de la UCR, del bloque oficialista, que tienen comunicación permanente con el Ejecutivo, y me parece que es un camino más que válido porque, bueno, claramente todos estamos muy ocupados y con muchísimas cuestiones, así que es difícil concertar una entrevista con el intendente solo para comentarle que me interesa incorporar una modificación al código, ¿no? La modificación que propones introducir al código, ¿qué implicaría? Implicaría que no se habiliten casinos en el ejido de Viedma y exceptuaríamos al Casino del Cóndor, que es el que hoy está habilitado, y además el Cóndor tiene un código urbano propio donde habla del casino y establece una zona donde se pueden instalar. Y el que hoy funciona en la ciudad, cuando cae, si nosotros logramos sancionar, obviamente que estamos bastante complicados con esa situación, pero si se lograra sancionar el código, lo que implicaría es que cuando caiga la habilitación municipal del casino que hoy funciona acá, debería adecuarse a las nuevas reglamentaciones. O van al Cóndor o se tienen que ir. Exacto. Muchos plantean esto, ¿no? ¿Por qué oponerse al casino en Viedma y no en el Cóndor? El que está, tiene una enfermedad, tiene ludopatía o lo que fuere, va a ir hasta el Cóndor a jugar, y también hay gente que vive en el Cóndor y que entonces también estaríamos sometiéndolos a poder caer en esa enfermedad. Hay una modificación real en las personas que obviamente no tienen hoy un problema grave como es la ludopatía, que ya es una adicción y que, como cualquier otra adicción, hay que tratarla con seriedad y con profesionales que estén capacitados para atender esos problemas. Pero las generaciones que vienen o las personas que hoy van quizás de vez en cuando porque lo entienden como una salida más, porque hoy es parte de nuestra cotidianeidad el casino. Está acá y vos pasás y te queda de pasada, te queda a mano cuando salís con unas amigas a cenar y querés pasar por ahí a tomar algo, digo, se transformó en una cotidianeidad. Y los profesionales aseguran, vuelvo a repetir, porque me parece importante, que la exposición permanente al juego es la que genera ludopatía. Claramente eso, si vos lográs que se traslade a otro lugar, en principio estarías resolviendo como algunas cuestiones y otras claramente no. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho. Seguramente será un tema que se va a seguir debatiendo. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por tratar este tema y darnos el espacio también para contarlo. Bueno, será hasta la próxima. Vamos llegando al final de nuestro programa, nuestro resaltador, nuestro programa número 13. Les deseamos que tengan una muy buena semana y el próximo viernes o en la semana nos vamos a ir encontrando porque, bueno, cada uno va adquiriendo hábitos diferentes con respecto a cuándo y dónde mira el resaltador. Nuestro programa que por ahora sale por internet. Nos vas a buscar la semana que viene seguramente en nuestro canal, en internet o en nuestras páginas de Facebook de NTV o de Radio Encuentro. En nombre de todo este equipo, será hasta entonces.